De este lado, por favor. Buenas tardes, señor. Oye, esto es de mago. No nos vamos a platicar ya relajadamente. Ya después de que pase todo. Ya lo vamos a platicar. A María de las Heras en la línea telefónica para que ella, de manera técnica, les exponga las características y el resultado de este segundo estudio con la observación muy precisa de que ella no se encuentra en este momento aquí por una situación personal. Ella, por esta misma vía, ella les dio a conocer a los 6 compañeros el resultado de la encuesta y también participó exponiendo y dando a conocer cualquier desahogo de inquietudes que tuvieron los 6 compañeros. Es decir, ella estuvo participando a través del uso de esta tecnología con el asunto. Y de esa participación, el 54% de los votos hubieran sido para el PRI, contra el 29% para el PAN. Eso significa que a principios de diciembre, si hubiera recibido la elección en este momento, la ventaja del PRI es de un poco más de 500 votos. Es una ventaja ya clara, y la mayoría de esos votos se obtienen de los llamamos los electores estables, los electores que que cambie su opinión durante las años. Continúa la mesa de diálogo. La encuesta, como lo dice nuestra delegada, ratificamos la postura de la dirigencia estatal. La encuesta es un instrumento interno. En el PRI seguiremos construyendo la unidad, ese es nuestro propósito. Ratificamos que no hay a un precandidato porque no tenemos convocatoria. Y queremos ratificar lo versado en el Consejo Político Estatal. En el PRI todos son importantes. Para el PRI es fundamental que todos sean parte de la unidad que necesitamos para ganar. Finalmente todos llevan el logo de Demotecnia. Lo que la delegada ha dicho, y yo me quedo con eso, es que todavía no hay candidato. Es un proceso que recién inicia y hay que buscar la unidad. Pero la encuesta es un retrato del momento. No los pongo en duda, pero como bien han dicho algunos encuestadores profesionales aquí en Puebla, los motivos o las razones de las modificaciones al alza o a la baja de cada personaje en las encuestas pueden ser muchas. La propia encuesta del BEAP en Puebla, a finales de octubre declaró un empate entre los dos contendientes, entre Javier López Zavala y Enrique Doje, y un mes después le da una ventaja de 10 puntos